Saludos, bienvenidos a GYC 2018. Estamos en Houston en vivo y en directo y es el servicio del lunes y esto es el 31 de diciembre, así que feliz lunes, feliz 31 de diciembre 2018 ya casi terminó y ha sido un maravilloso año. Yo soy Tim Parton, gerente general del canal Praise Him. Y este es Joe y gerente general de 3ABN Pariente. Y ha sido un maravilloso tiempo aquí. ¿Sabes, Joe? Yo estaba pensando hoy acerca de hace 30 años que he estado joven, eh, la edad de ah, muchos jóvenes aquí. Y... Ah, eh, edad de muchos estos jóvenes, y ahora yo soy un, ya un hombre ya ma, mayor de edad. Y en Salmos 37, 25, yo he estado joven y ahora estoy anciano, pero nunca he visto los justos abandonados o mendigando pan. Yo soy agradecido al Miral 2018 eh, que la fidelidad de Dios que me ha mostrado. Y es maravilloso y yo le estoy muy agradecido a él por su fidelidad. Y así que más tarde esta noche vamos a estar terminando la noche en oración y terminando el año viejo y comenzando lo nuevo. ¿Tú has tenido una experiencia esta mañana? Sí, sí. Me encanta lo que es destreza de GYC. Me encanta que a través de todos los años de estar en GYC, esto fue mi primera vez, a las 5.45 de la mañana, en el salón de oración, mi, cientos de jóvenes, eh, reunidos orando, adoración y confesión de pecados en, y arrepentimiento. Le invitamos eh, que inviertan tiempo al entrar este nuevo año con Cristo Jesús en sus oraciones. Eh, tenemos un programa increíble esta noche. Vemos un gran coro que ya está en plataforma y esperamos sí. ver... Maravillas. Bueno, tenemos el coro de GYC bajo la dirección de Neblet y me encanta la música que ellos comparten. Vamos a escuchar al pastor Steven Conway, vamos a escuchar ese mensaje esta noche, vamos a disfrutar la música ahora. Amen. And for our last song, if you will el canto join us in singing our theme song. Buenas noches, esta es la parte español de GYC. Eh, llegamos aquí para decirles qué está pasando en Latinoamericana. Y hay cosas grandes que están pasando en todo el mundo porque el Espíritu Santo habla de todos los idiomas. Amén. 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 Así que yo tengo conmigo Michelle. Michelle es parte de, del equipo de Latinoamérica y ella nos va a hablar un poco acerca de qué está pasando en Colombia. Este año tenemos el primer GYC en Colombia. Amén. Amén. Amén, ¿puedes decirnos acerca de eso? Sí, David, había, hubieron 70 jóvenes que llegaron de toda parte de Colombia, estaban eh, pen, estudiando de su propósito dentro del mensaje de los tres ángeles y su propósito en nuestra generación. Ellos fueron de puerta en puerta y fueron buscando personas quienes querían estudiar la palabra y también necesidades de salud. Pero como resultado de esa encuesta encontraron 300 personas que quieren estudiar la Biblia. Amén. Estamos contentos que el impacto que GYC está teniendo en Colombia, pero eso no es solamente ¿Qué más pasó después no. al final de la conferencia? Bueno, así que al final de la convención había una apelación para aquellas personas quienes desean dedicar tres meses de reavivar una iglesia que está en un área que casi no había jóvenes. Así que dijiste, cinco personas fueron. ¿Cuántos estaban? Cinco, necesitaban? cinco necesitaban, necesitaban seis. seis. Estaban buscando para ir para abajo, para la sexta persona, y decidieron, vamos a ir adelante, y fueron a un lugar y lo llamaron Misión Mateo y encontraron a un joven que recientemente había dado su vida a Jesús y vio lo que estaban haciendo y él dijo yo necesito estar ser parte de, usted de esto tiempo completo así como el sexto Amén así que básicamente una persona eh, joven que vio lo que estaban haciendo esas cinco personas y él se unió a ellos uh -huh. así que él fue el sexto uh -huh. y cuál fue el resultado de todo esto de todos los tres meses porque terminaron verdad sí sí y bueno como resultado es servicio, es reavivamiento. Reavivamiento eh, pasó en esa iglesia. Muchas personas decidieron dedicar sus vidas a Jesús y la unión le está pidiendo a estos jóvenes que continúen tres meses en esa área, con que continúen el trabajo Así que Dios que ha hecho. hecho. La unión vio que tres meses no era suficiente, eh, pueden quedarse tres meses más, amén. Y estos jóvenes se están haciendo en Latinoamericana uh, y también tenemos a alguien aquí que nos puede decir su nombre y de cuál GYC estás. Mi nombre es Angélica González y yo estoy representando GYC en Guatemala, en Centroamérica. Amén, amén. así que GYC tiene eh, el tercer año de GYC en Guatemala, Puedes decirnos eh, qué pasó en Guatemala, cómo fue que surgió y cómo comenzó. Bueno, no, eh, en Guatemala, GBC Guatemala comenzó hace tres años atrás aquí en los Estados Unidos en un cuarto en, de un hotel en Kentucky, después que asistimos dos amigos eh, nuestros y eh, oramos en esa habitación y pedimos la, eh, que Dios nos dirija. Así que, amén. Uh, uno nunca sabe. Puede ser que en una habitación aquí, en el hotel, puede comenzar un nuevo GYC. ¿Qué ha pasado en Guatemala? Bueno, como has mencionado, eh, esto fue nuestra tercera conferencia y el año pasado tuvimos, eh, como obra misionera, eh, tuvimos una serie de campañas que iba a llevar a cabo después de la conferencia. Más de 20 personas en esa área decidieron bautizarse después de eso. Así que ustedes uh, hicieron una conferencia después, una campaña evangelística y después de eso los jóvenes se quedaron y predicaron y vein, más de 20 personas se bautizaron después de eso. Correcto. Am amén. Así que muchos de ustedes han escuchado probablemente que en las noticias que un volcán eh, eruptó en Guatemala. ¿Cuántos vieron eso? ¿Puede decirnos que si GYC estaba respondiendo a esto? Sí, eh, actualmente lo que Trabajamos con Adra, nos equipamos con ellos y unimos eh, comida y también unos artículos que las per familias han perdido todo: sus familiares, sus hogares, todo. Pero había un hombre quien estaba en uno de los refugios, él perdió su hogar, su familia y él estaba separado del grupo. Un momento, él perdió su hogar, toda su familia falleció y murieron durante esa situación. ¡Wow! Sí, correctamente. Eh, bueno, uh, algunos de los voluntarios de GYC se le acercaron a este hombre y oraron por él. Después de eso, fue más receptivo para escuchar acerca de la Biblia. Y él también, eh, por esas hermanas que hemos estado visitando ese lugar de refugio, somos familia. Así familias que él ahora. dijo, perdí en mi familia, pero ahora tú, ustedes son mi familia. Amén. Eso es lo que está pasando con GYC en Latinoamericana. Uh, tocando las vidas de las personas jóvenes que están haciendo este trabajo. También tenemos uh, ahora en Panamá qué está pasando en Panamá. Sí, eh, David, eh, uh, van a haber cientos y miles de jóvenes yendo a Panamá. Amén. Así que va a ser algo así más grande. No, en real es, mente, es una convención de uh, los católicos. Centenares de eh, jóvenes van a Panamá para una conferencia de todo de jóvenes. el mundo. Y son católicos. Sí. Bueno, ellos van a estar llegando a Panamá y el Papa y vamos a tener líderes de GYC de toda Latinoamérica. Vamos a entrenarlos a cómo compartir literatura. Tenemos eh, el reto de entregar un millón de copias de tratados de GLOW, compartir el Evangelio. ¿Y saben qué? Tenem, hemos desarrollado un tratado especial para eso. Uh, y se llama Bendito entre todas las mujeres. Y eso es de María. Y le muestra que la autoridad no está en María, está en la Biblia, porque María misma dijo que se haga, se haga tu voluntad uh, en mí. Así que de eso se trata. Sí, amén. Bueno. Estamos emocionados porque eso es la, el propósito de GYC para entrenar a los jóvenes para terminar el, 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 el trabajo en esta generación. Nuestra generación y hay muchos líderes que van a ir a Panamá y van a, a hacer esos viajes misioneros y lo van a hacer y van a regresar a sus países y hacer lo mismo. Y ahora quiero terminar con otro país que es GYC en Venezuela que la situación ha sido uh, uh, difícil uh, en las Estados Unidos. No podemos entrar por las situaciones políticas, pero puedo decir aquí esto, que hay jóvenes que están comprometidos a la obra allí. Y yo les voy a decir que hay un par de historias y uno le vamos a mostrar la, el compromiso de estos jóvenes. Y fuimos a la frontera de Colombia y Venezuela para encontrarnos con estos jóvenes para darle un entrenamiento. Y entonces su blanco solamente le pedimos, venga a la frontera, eso es todo lo que pedimos. Así que las personas vinieron y uf, llegaron a la frontera y, y necesitaban dinero para hacer la transportación desde la frontera hasta el lugar donde estábamos, ahí dentro de Colombia. Una de las muchachas es una estudiante de medicina. Ella tenía dinero solamente para llegar a la frontera, pero no tenía dinero para... Y su dinero vale nada en Colombia. No tenía dinero para eh, moverse dentro de Colombia, para llegar al lugar donde estábamos. Así que dijo su historia, contó su historia, que nada le va a parar para ye, ser entrenada de, para GYC, el mensaje del iglesia adventista el séptimo día. Y lo que ella dijo fue que hizo en su casa, antes de viajar, ella hizo arroz, uh, un, un postre. Y ahí, ya cruzando la frontera, comenzó a vender el postre para tener el dinero. Y esta es, esta es la clase, de, es la muchacha que vio la necesidad, porque en Venezuela eh, ahora mismo hay tanto, eh, tanta hambre que los muchachos, los niños, se están eh, desmayándose en la calle porque no tienen comida. Así que ella vio la necesidad y ella abrió una escuela llamada... A la escuela de Benjamín, uh, que están ayudando a los niños y le están dando comida y le están educando. Y más del 90% de esos niños no son adventistas el séptimo día y sus padres están recibiendo estudios bíblicos. Y este año uh, pudieron uh, abrir la tercera escuela en Venezuela. Así que vamos a pedirle a ustedes por sus oraciones para Latinoamericana. Uh, y espero que muchos jóvenes se dan cuenta se van a dar cuenta que uno puede hacer muchas cosas para dios si están dispuestos gracias muy buenas noches es mi placer anunciarles acerca de nuestra convención así soy el director de la división norteamericana Así ah, es un uh, departamento de la Conferencia de Norteamérica y es acerca de las personas laicos uh, que se reúnen y les capacitan a los laicos y a las personas que no están directamente eh, involucradas con el evangelismo, pero tienen sus propios negocios. Y el próximo año tenemos una convención muy emocionante de julio. De junio a julio en Louisville, Kentucky. Y en esa convención vamos a tener el viernes un jóvenes profesionales. Se va a llevar a cabo todo el día del viernes y se han inscrito para ese evento. Tiene un costo solamente de 99 dólares. Y les vamos a permitir que se quedan también durante el resto de los cuatro días de la convención. Conmigo tengo a unos profesionales muy dinámicos. ¿Cuál es la primera razón? Les vamos a compartir tres razones, el por qué los jóvenes deberían asistir aquí a la convención. ¿Cuál es la primera razón? Sí, la primera cosa que hacemos aquí es conectarnos. Yo soy un joven profesional y, y yo soy uno que hace películas y videos y yo trabajo con otras personas en mi categoría de trabajo y otras personas que hacen eh, lo mismo que yo, me ayudan. Uh, y se puede uno conectar con personas que pueden también hacer bien en finanzas o mercadeo. Eso es muy uh, ayudando. Uno puede eh, conectarse con otros. Y otra cosa que quiero mencionar que este evento, uh, nosotros somos uh, uno de los organizadores de eso, somos jóvenes y vimos una necesidad de que jóvenes se puedan conectar con otros jóvenes de trabajo profesional. Somos jóvenes y queremos ayuda de otros. Así que esa es otro, otra cosa linda de este evento. Muchas gracias. Chris, ¿cuál es la segunda razón? Bueno, la segunda razón, porque no van a querer, Uh, faltar este evento de ASI este año, de ASI este año, porque ahí uno aprende. Uh, yo uh, tengo una compañía de, de uh, digital. Uh, y es crítico de que uno tenga eh, personas que le pueden ayudar a aprender más para que podamos aprender de estas personas que ya tienen experiencia. Y hay personas en Iglesia Adventista que han tenido éxito en negocio y en ministerio que pueden ofrecer entrenamiento para los jóvenes. Así que personas que hemos tenido en el pasado es Gary Rayner. Gary Rayner uh, inventó una, una cosa que eh, le ayuda a proteger su teléfono. Es un cristiano adventista el séptimo día, tiene un gran negocio y tenemos personas como él. Hemos tenido Justin Kuhn también, que es famoso, eh, que hace eh, cosas de internet. Y hemos tenido personas como él. Y también tenemos Chef Chu, que es un uh, chef que ha tenido restaurantes para llegar a, los, uh, a las ciudades y tienen una gran cantidad de eh, carnes vegetales. Fantástico. Así es que redes sociales, este, ¿cuál es la tercera razón, Michelle? Bueno, la tercera razón es Este evento es ser práctico. Vamos a aprender cómo ser líderes. Si estás queriendo crecer en tu carrera como líder, quieres saber cómo hacerlo, no solamente por la salida profesional, pero cómo compartir el evangelio en nuestras profesiones. Vamos a hablar de empoderarlo financieramente como una persona joven, cómo Esos son temas que nos dijeron que nos hicieron ¿Cómo podemos lidiar con conflictos en lugares de trabajo? ¿Cómo podemos estar sin comprometernos, uh, respetar lo que es la cultura eh, y compartir lo que nos creemos? Y también vamos a compartir resultados. de. Un negocio, una empresa, vamos a ayudar en este Qué tremendo, Michelle. No puedo. Estoy tan ansioso de asistir a esta convención de ASI, junio 31 a julio 3. Y. Al retirarse la gente hoy les vamos a pasar algo muy especial. Michelle, ¿qué es lo que les vamos a dar? ¿Qué es lo que van a querer muy hacer bien. con esto? Así que esta tarjeta van a recibirlo al salir de la por, por la puerta. Hay un teléfono, o en GoASI, GOASI. Esta información, ustedes van a recibir un descuento del 50%. Así que no pierdan esta oferta, reciban esta tarjeta. Eh, Texté en eso hoy mismo. Muy bien. Díganle a su vecino, vayamos a así. Dios les bendiga a todos. Usted puede dedicar unos cuantos uh, minutos al día tra traduciendo a su propio idioma literatura que va a ser para millones de personas posible conocer más acerca de Dios. Comienza ahora, haz una diferencia, visita esta página. ¿Cuántos de ustedes tienen la aplicación de Ellen White en sus teléfonos? ¿Cuántos de ustedes la usan por lo menos una vez a la semana? Muchos de ustedes. Imagínense si no tuvieran acceso al NGDY de White porque estaba en un idioma que no podían entender. Esta es una realidad para muchos de nuestros hermanos y hermanas. Solo un cuarto de las publicaciones del Elena de White han sido trasladadas en español. Alemán y francés han sido traducidas menos y otros menos de un por ciento. Creemos que las escrituras del NHDY hablan. Hay muchos que no tienen las escrituras del NHDYY y están dejados en la oscuridad. Traducir no es algo fácil. Sería un millón de dólares y muchas horas investidas. El trabajo no ha sido completado y necesitamos un nuevo, una nueva manera de hacerlo, algo más rápido y menos costosa. Que si todos los bilingües de todos los países del mundo se unían a traducir las escrituras del Elena de en su bueno, la lenguaje. La conferencia general le gusta esta idea y ha decidido fundarla. ¿Cómo podemos cambiar estas estadísticas? ¿Cómo podemos encontrar más de sus escrituras en otros idiomas? Piensen en Wikipedia, la enciclopedia más popular. ha estado creciendo mucho en una fracción del costo. Cualquier miembro de iglesia que que habla otro idioma puede traducir. Una vez que la versión final será producida, va a haber un programa que que lo cheque y va a ser publicado en el sitio de web. Eso significa que tenemos un una mejor manera de proveer las escrituras gratis. Vemos en la obra misionera cuántas personas hablan muchos idiomas. Ahorita está en un estado de... de, de será más de 55 mil idiomas. Hay muchos traductores que están traduciendo y con la ayuda de GYC y otras organizaciones. Nuestra esperanza es que traduzcamos a través del mundo y que podamos tenerlos traducidos al, al, en el 2020. Ayudemos y unámonos a este movimiento. Y si no es, hablan otro idioma, usted también conoce a alguien que, que habla otro idioma. Seamos parte de algo más grande. Si tienen algunas preguntas, eh, lleguen a, al Outpost 404 y empiecen a traducir. Gracias. El viernes y el sábado, Jonathan y yo nos paramos de aquí delante de ustedes y les hablamos acerca de la visión de GYC y para ustedes como GYC uh, ir más allá después de la conferencia. Vamos a ir al mundo para compartir el Evangelio con otras personas. Les hablamos acerca de la idea de ir a Islandia, ir a este lugar donde tenemos una presencia cristiana muy pequeña y compartir con ellos una cosa sencilla y decidimos ir ahí a ese país y orar por cada persona que nos encontremos. Vamos a caminar sus calles, sus islas y vamos a orar y vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer. Jonathan les va a hablar un poquito más acerca de eso en un momento, pero antes de hacerlo, vamos a, en lo que esperamos, vamos a ver este video. ¿Están listos para ir al fin? Hasta el último. Jonathan, ¿puedes Sí, te puedo escuchar, Eric. ¿Me puedes escuchar? Saludos GYC desde Islandia. Yo estoy congelando aquí. En el medio de este lugar, está tri la noche está oscura, uh, mantiene a, a Islandia oscuro durante todo el invierno y me recuerda de cómo el pecado mantiene el mundo a la oscuridad. Dios nos está llamando a iluminar este mundo. Como pueden escuchar detrás de mí, están uh, están dando la bienvenida al año nuevo, pero estamos mirando eh, luz uh, que va a durar. Eh, y queremos darle bienvenida y queremos que su gloria se vea al mundo. Jesús nos dijo que vayamos a todo el mundo y compartir el Evangelio. Y nos dio el Espíritu Santo y nos va a empoderar para ir hasta lo último porque Él promete estar con nosotros hasta lo último. En el 2019, y ya estoy en el 2019 aquí, vamos a ir a Islandia como Eric ha mencionado. Yo estoy aquí y vamos a comenzar ahora al llegar a la primera puerta. Va, uh, vengan conmigo. GYC. GYC, que el día de hoy marque el movimiento de una, un jóvenes que estemos listos para ir hasta el fin en esta generación para verlo venir pronto. Si usted está interesado en inscribirse en este movimiento, les lanzamos el reto de al menos eh, obtener más información, pueden ir a la página web de GYC. Pueden ir a la aplicación Attendify o pueden mandar un texto al número 610. Text GYC. Lo pueden ver ahí en la pantalla. Si ustedes están decididos a ir a Islandia, pueden decir voy para Islandia. Pero aún si todavía no están listos o no pueden. Por X razón, acompañarnos, les invito a que nos puedan acompañar en orar por las personas y ser radicales para Cristo. La misión comienza aquí, comienza ahora. Ir hasta, el, hasta lo último por Cristo en este momento. Vayamos más allá de GYC. Buenas tardes, GYC. Estaremos teniendo nuestro segundo y último... Eh, petición para ofrenda. Esto ha costado... Estamos 12 mil dólares cortos de nuestro budget. Cuando subimos a los autobuses para ir a obra misionera, costó 50 dólares por fila para ir a esta obra misionera. Yo estoy compartiendo esto con ustedes para que todos sepan qué tanto se toma. Y cuántas sus donaciones hacen que esto sea posible. Si queremos rentar un espacio como esto, para animarnos los unos a otros, e inspirarnos, para hacer conexiones e irnos a nuestra casa conociendo amigos que tienen nuestros mismos valores, necesitamos su ayuda. Lo más personal que quiero compartir con ustedes. Es de una lección que aprendí hace unos años. A mí me gusta decir que Jesús tiene mi corazón, pero sé que a veces hay pedazos que tomo para atrás. Hace unos años, regresando de un viaje misionero, nuestro eh, equipaje fue este, robado todo, nuestras Biblias, cosas personales y mi computadora recién comprada. Cuando pasó fue un, un shock para mí y si han tenido algo que se les ha robado se siente no normal. Estando en un aeropuerto y nada más tener tu, tu billetera, esa tarde cuando me subí al avión eh, estaba un poco enojado y, y cansada y pensé de todas las cosas que tenía y que que había sido robado y como iniciaba la universidad y necesitaba una computadora. Llegué al, a casa y, y la semana después fui a una academia y nada más tenía 50 dólares en mi bolsillo y pensé, yo necesito esto, tengo que eh, tener un, una nueva computadora y nuevas cosas. Tenía un poco de una guerra en mi corazón con Dios. Y aprendí que dinero viene y dinero va. Las posesiones vienen y las posesiones van. Pero Dios siempre está ahí para, para mí. Y yo quería dar de mí a Dios. Y yo estoy compartiendo porque quiero hacer una petición aquí para ustedes. Yo quiero que pasen tiempo esta tarde pidiéndole a Dios qué partes de su corazón no son de Él ahorita. Hacer el centro, Dios. No quiero doblarle su brazo, pero vamos a recoger una ofrenda esta noche y si no dona no, no estaré este, triste, pero estaré más feliz si algunas eh, jóvenes pasaron tiempo buscando en sus corazones, viendo qué pueden dar. Si quisieran donar esta tarde, tengo siete maneras que pueden donar. Pueden escoger la manera más divertida para ustedes. Una, pueden dejar dinero en las cubetas, pueden poner dinero en los sobres que fue dejado en sus asientos, pueden llenar su eh, información de tarjeta de crédito en este sobre. Pueden usar el código QR y pueden ir a nuestra sitio de web. Y tienen la nueva aplicación, Attendify, y pueden donar así también. Pueden mandar un mensaje de texto también a 313331. Pueden doblar sus rostros para orar. Querido Dios, gracias por GYC, gracias por las... Los jóvenes aquí, por favor, ayúdanos y enséñanos que tenemos en nuestro corazón que no hemos dado para que tú seas el centro de nuestra vida, que podamos eh, tomar tiempo para estar contigo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta el fin. Amigos, no puedo creer que esta es la última noche. No quiero que termine. ¿Ustedes sí? Cuando comenzamos GYC este año, comenzamos en una nota alta. Comenzamos en un sábado y ahora vamos a terminar en el año nuevo. Y esta noche estaremos dándole la bienvenida al año nuevo en una manera muy especial hay una sesión de oración a las 10:30 de 10:30 a 12:30 de la mañana no en el mismo lugar donde lo hemos estado teniendo pero en un salón del hotel Marriott una vez más esta noche a las 10:30 de la noche a 12:30 de la mañana habrá una sesión de oración en una de los salones del hotel Marriott segundo piso Mañana en la mañana será la última reunión de oración. Para aquellos que no han visitado el salón de oración, esta es su última oportunidad. Amén. Todos se ven tan cansados. Este es nuestro último empuje. Vamos a, a, a llegar hasta el último. Amén. Yo recuerdo que uno por uno... Recibía testimonio de testimonio, las personas se acercaban, me decían, hermano Jim, yo no planeaba venir a la segunda, al segundo día, nadie me puede entender porque yo hablo español. Y esta dama se quedó dormida y dijo, yo no quiero despertar, quizás mi amiga me, se vaya a despertar, pero yo no quería despertar. Y cada mañana eh, su amiga la despertaba cuando se estaba preparando, había una alarma y dijo, ok, me voy a levantar y fue a tocar a la, a, a la puerta de la amiga. Y cuando abrió la puerta, su amiga todavía estaba durmiendo. El Señor la despertaba cada mañana y ella me contaba, hermano Jim, esa fue la mejor experiencia. Y ella ha estado eh, cada mañana en la sala de oración. Milagro tras milagro, amigos. Quiero invitarles a nuestra reunión de oración. No queremos que se llene solamente el salón, queremos que ustedes experimenten lo que nosotros hemos experimentado, queremos que ustedes vean lo que nosotros hemos visto. Amigos, no se pierdan en es, esta última oportunidad de dedicar tiempo en la presencia de Dios. Me encanta esta cita que nos anima a pasar al menos una hora contemplando la vida de Cristo y si lo hacemos, dice que nuestra confianza en Él sería más constante y nuestro amor se reavivaría. Amigos, esta es la única manera de poder estar firmes hasta el fin, es enamorarnos día a día con nuestro Salvador. Con haber dicho esto, quiero pedirles a la congregación que nos arrodillemos al pasar una oración breve en oración. And I lift my voice to worship You. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King. Sweet, sweet oh, querido Padre, te amamos Señor. Querido Dios, oramos que al continuar dedicando tiempo por la mañana nos acerques más y más a tu corazón, Señor que lo que hemos aprendido en esta conferencia no permanezca aquí en Texas. Por favor, Señor, ayúdanos a llevarlo a nuestras casas, llevarlo a nuestras iglesias, que el fuego continúe hasta el fin. Querido Padre, que nuestras vidas estén completamente rendidas a ti. Enséñanos a poner todo sobre el altar y ayúdanos a estar inspirados por el sacrificio que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a sacrificar todo para ti porque es un gozo sacrificar sacrificarlo para nuestro maestro. Al permanecer en 15 segundos en silencio, habla nuestros corazones, Señor. For saving my soul, thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and so free. Thank you, dear Father, for giving us Jesus. Gracias, Padre, por darnos a Jesús y Señor, te damos nuestros corazones. Esto oramos en el nombre precioso de Jesús y todos tus hijos dijeron, amén. Buenas noches a todos. Quiero comenzar esta noche al haciendo una corrección eh, de anoche. Anoche le dije de de un autor de buscar a un hombre, Víctor Hugo. Yo mencioné Víctor Hugo, yo quise decir Víctor Franco. Pero si ustedes encuentran acerca de Víctor Hugo, me dejan saber acerca de él. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, página 105, hablando de, de persecución que está comenzando y el peligro que está acercando a la iglesia. Había en peligro que los discípulos iban a quedar en Jerusalén por mucho tiempo no solamente persecución, pero éxito. Yo estoy eh, consciente de la comisión de Cristo a ir a todo el mundo. ¿Están dispuestos, eh, despiertos esta noche? Escuchen esto. Olvidando que el poder para resistir el mal es mejor ganado por servicio agresivo. Yo escuché un amén. Olvidándose que el poder para resistir el mal mejor se gana por servicio agresivo. Ellos comenzaron a pensar que no, que tenían, no tenían un trabajo más grande de defender a la iglesia del ataque del enemigo. Tengo otra joya aquí, otra joya. Esta. Uno de los hermanos compartió esta conmigo. De palabras de vida del gran maestro, eh, el carácter completo de Cristo. <laughs> Cristo eh, la plenitud del carácter cristiano se obtiene cuando el impulso de ayudar y bendecir a otros sale de adentro constantemente. ¿Escucharon eso? La plenitud del carácter se obtiene cuando el impulso eh, surge de constantemente, cuando el corazón llena el corazón y el rostro muestra eso en, en la. Así que yo no soy uh, loco pensando en eso. Esta cosa extraña, este concepto aparentemente extraño, que las cosas que Dios quiere que nosotros uh, uh, hagamos, y de hecho Dios ha propuesto que nosotros debemos obtener y, y cumplir, no siempre son necesariamente ganados por continuamente enfocando en esas cosas. Jesús. Eh, eh, enseñó y vivió este, esto en Mateo 23 versículo 11 y 12 aquel que es más grande entre ustedes será su siervo y el que se y el que se enaltece será humillado y el que se humillare será enaltecido esto es, es como uh, contradice verdad no, nadie no, 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 piensa que la manera para llegar hacia arriba es bajando no llegaste al elevador si se quedaste en, en uno de los hoteles. Tú no, y te quedaste en el, el 15, 15, 16, 17, 18, 20 piso. Voy a bajar hasta el primer piso. Tú esperabas subir para llegar a subir. Pero en el reino de Dios, Jesús dice que si tú quieres su, ser grande, tú tienes que ser un siervo, un esclavo. Este concepto se expresa no solamente en las palabras de Cristo, pero por medio de las Escrituras. En Mateo 16, versículos 24 y 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, y el que pierde, pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús siempre está de acuerdo con las Escrituras, o la Escritura siempre está de acuerdo con Jesús, de cualquier manera de que uno lo mire. En el 20, capítulo 21 del libro de Números, ¿se acuerdan de la historia? Los israelitas comenzaron a quejarse de... Eh, la dirección de Dios. Él estaba tomándose mucho tiempo para llevarlos a ellos a su destino, así que creían que podían a comenzar a quejarse de cómo Dios lo estaba dirigiendo y su bondad. Así que Dios dijo, ustedes quieren ver cómo ustedes eh, son las cosas sin mí. Así que Él quita la, la, el cubierto de protección que estaba sobre el pueblo de Israel y la, el peligro que existía, que si había sido... Uh, limitado por fuerzas que no se podían ver y se permitió que entraran en el campamento comenzaron a llegar serpientes que comenzaron a morder a la gente y la solución parecía uh, que era que no era ilógica que no era lógica moisés eh, 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 tenía o oh, buscó una vara enorme hizo una serpiente uh, y la puso allí sobre el campamento y cualquiera que mirara a esa serpiente iba a vivir. Así que si usted ha sentado aquí esta noche y dice que esto era razonable y lógico, yo sé que estás mintiendo. Deja que una serpiente que entren aquí. Y nadie va a estar preocupado con el mensaje. Todos van a estar preocupados de levantarse y salir lo más pronto posible. Y si ya entra una serpiente en tu, está una serpiente en tu uh, pierna y tu, ser, y tu uh, pensamiento está pensado en la serpiente y aliviarte. ¿Es cierto, sí o no? Y aún así Dios le pide al pueblo de Israel que hagan algo que era completamente ilógico. Y escúchenme mis amigos, dejen de mirar. A lo que está te está atacando que lo que está haciendo daño que tal vez te va a tomar a quitar tu vida y deja de mirar aquello que te está matando y comienza a mirar uh, y ver a esta serpiente que está en eh, sobre un asta y muchos de nosotros eh, son así yo tengo que creer que algunos de los pueblos de los hijos de Israel eh, tienen que pensar eh, tiene que estar loco. Yo estoy buscando de dónde están las serpientes. Si yo puedo simplemente dejar que estas serpientes me muerdan mi vida estaría bien si yo pudiera dejar la pornografía todo estaría bien si yo puedo dejar el alcohol a un lado todo sería bueno si yo pudiera conseguir ese trabajo que es mejor todo va a salir bien en la en la dirección correcta si yo puedo dejar ese pecado de mi vida entonces todo será bien pero jesús dice deja de enfocarte en tu problema y comienza a enfocarte en mí. Josué y el pueblo de Israel habían entrado, la tierra prometida y, eh, y la ciudad de Jericó estaba allí. Y la Biblia nos dice la historia, ustedes conocen la historia que Josué... Eh, busca un grupo de soldados y, y van allí hacia la pared y comienzan a medir el, el tamaño, eh, la anchura, la altura y buscan unos matemáticos y comienzan a calcular uh, cu, eh, en cuál punto pudieran ellos aplicar presión para que puedan eh, romper esa muralla. ¿Recuerdan la historia, verdad? Eh, no, no, no escuchamos eso. Eso es porque es, no fue como ocurrió, queridos. Dios dijo, yo quiero que ustedes marchen alrededor de la ciudad. <laughs> uh, yo quiero que marchen alrededor de la ciudad. ¿Qué? Que marchen alrededor de la ciudad, pero Señor, que vamos a estar eh, eh, víctimas. Vamos a estar ahí eh, como carnada para esa gente. Yo dije, no se preocupen, hagan lo que yo digo. Pero cómo es que esto va a ayudarnos a, para completar en nuestro deseo de no tiene sentido de hacer lo que Dios dice y di, día uno día dos día tres día cuatro día cinco día seis día siete y tú y se acuerdan que la canción que los niños cantan las murallas ¿cay qué? cayeron no porque Israel peleó o se enfocó en la pared en la muralla pero porque Israel hizo lo que Dios pidió, como es tan improbable como parecía. La historia de jo, Josefat y la cantidad de, de los enemigos, Gedeón, con 300 hombres, una vez y otra vez, esas historias nos tratan de impresionar una lección poderosa en nuestros corazones y nuestras mentes, queridos. Y la lección es que la manera de cumplir con lo que es, dese es deseado no siempre siempre será la manera que pensamos. Como solamente piensen en los discípulos. Hechos capítulo 1. Ahora vas a restaurar el reino de Israel. Jesús, tú vas a, a, a poner un reino terrenal. De hecho, eso era una teología eh, confusa. Jesús dijo, yo voy a poner un, un reino que, que va a durar para siempre. ¿Y saben cómo lo voy a hacer? Sí, sí, dinos cómo será. Yo voy a ir a, a la cruz y a morir. Je, Judas probablemente eh, habló lo que todos estaban pensando. Tú tienes que estar loco. ¿Cómo en el, la tierra tú vas a hacer esto, eh, muriendo en la cruz, eh, establecer un reino? Alguien tal vez se está preguntando esta noche, bueno, está bien. Eh, yo estoy escuchando. Yo estoy mirando. Eh, con los ojos uh, cruzados y no sé, uh, pero dime, si yo no estoy supuesto a enfocarme en mi problema y si yo no debo estar enfocando, enfocarme y estar consumido con mis problemas y mis deseos o, o aún mis desti destinos, eh, dime entonces, ¿qué debo yo enfocar en qué? Primera de Reyes, capítulo 3. La Biblia dice en 1 Reyes capítulo 3 versículo 5, y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche, en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras. ¿O oh, no te gusta esto? Tal vez, ¿cuántos quieren que Dios venga y le pregunte eso? Pide lo que quieras que yo te lo dé. Versículo 6. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según con él, con él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has conservado esta tu gran misericordia que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Yo quiero eh, pintar el cuadro. Salomón era un rey, era un qué? Él era un rey. Ahora, ¿quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Y cómo fue que eso funcionó? Muy pronto después de que Saúl fue ungido, tal vez eh, unos cuantos años, Saúl probó que él no era digno de ser rey y David fue ungido como rey. Mi sospecho es que la, se escuchó de alguna manera que di, la mano de Dios estaba sobre David y aun uh, aunque nadie dijo nada era evidente de para todos incluyendo Saúl que di, la mano de Dios estaba sobre David porque algo especial y único estaba trabajando que estaba trabajando para reemplazarlo a él como rey David eh, se hizo rey David el reino de Israel duró Oh, muchos años. El reino de Israel se lo fue robado a la mano de su propio hijo Absalom. Eh, matanza, intriga. Esa, eh, Saúl trató de matar a David. Absalón uh, trató de matar a su hijo. A su, a su propio hermano Salomón, y aún antes de que él fue ungido, eh, eh, a su hijo mayor se proclamó rey antes de que David, que eh, Becabé y Natán le dijeron que algo extraño iba a estar pasando, uh, David se apresura y pone a Salomón al trono y lo declara rey. Todo esto ocurrió para que entiendan que el reino de Salomón no estaba asegurado, eh, hablando humanamente. Su trono fue ciertamente no estaba asegurado. Así que eh, hubiera sido algo razonable pedir, para Salomón pedir, establece mi trono. Basado en lo que pasó con su padre y lo que pasó con Saúl, eh, hubiera sido ilógico uh, este pedido. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo entiendo lo que tú has pro, pro, uh, profesado, pero yo solamente puedo trabajar en tu voluntad si esto establece y asegura mi trono. Pero queridos, esta noche eso no fue lo que pidió Salomón. Versículo 7. Ahora, Señor, mi Dios. Uh, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo no soy sino un joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú has escogido. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, esto, esta cosa. Y Dios le dijo, versículo 11, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, he, versículo 12, he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amigo, quiero hablarle eh, como Salomón, el principio de Salomón. Quiero llamarlo esto como el principio de Salomón. Salomón pidió a Dios por algo que iba a beneficiar a otros cuando hubiera sido razonable para pedir a Dios para algo que hubiera sido de puro beneficio para él. Puro beneficio para él. Salomón, el pedido de Salomón, eh, complació a Dios porque en el corazón de Salomón estaba el pueblo de Dios. Y la Biblia dice que la cosa complació a Dios. Eh, qué, qué maravilloso sería que nuestras oraciones complazcan a Dios. Qué bueno sería que eh, Dios tendría un, una sonrisa cuando él escuche nuestras oraciones. ¿Cómo son tus oraciones? Piensen en eso. ¿Cómo suena? Yo voy a sugerir algo a ustedes y yo voy a ayudarles a entender lo que voy a decir. La Biblia dice que Jesús dice que debemos pedir. ¿Debemos ser? ¿Debemos qué? Pedir. Cuando tenemos un pedido, debemos pedir. No estoy diciendo que no pida nada. Pero lo que estoy sugiriendo esta noche es que después que has pedido a Dios, confíes que Él va a hacer lo que Él ha prometido, que Él va a hacer para ti. Y yo estoy uh, desafiándote esta noche que coloque tu enfoque de tus oraciones fuera de ti. Hay padres que están orando por sus hijos. Dios ha escuchado tus oraciones. Por, con, agrada a Dios, ora por otros ni otros hijos. Hay otros que están orando por sus matrimonios. Dios ha escuchado tus oraciones. Por con, agrada a Dios, ora por el matrimonio de otros. Yo quiero que piensen en esto y consideren esto, hermanos y hermanas. ¿Qué tal si la llave para Dios abrir las ventanas del cielo será si nosotros oremos fervientemente por otros como hemos orado por nosotros mismos? ¿Qué tal si yo estoy orando por, oh, por las necesidades de otros? ¿Qué tal si yo estoy orando por las necesidades de otros y las victorias de otros tan apasionadamente como yo estoy orando por la mía? ¿Están conmigo esta noche? ¿Qué tal si yo pongo mis deseos en las manos de Dios y entonces digo, Señor, dale dame aquello que se va a beneficiar a otro y aún más mejor, dame Dios, a Bob, a, a Juan, lo que yo he pedido para mí. Señor, yo sé que yo estoy orando y estoy pidiendo que hagas mi situación para de trabajo, pero también ayuda el trabajo de Carlos también. Señor, yo sé que estoy orando que tú, uh, que tú me eh, recuperes y me sanes, pero Señor, yo estoy orando también para que sanes el hermano David. Filipenses capítulo 2 versículo 3 No sea que nada se haga por vanagloria, pero en debemos estimar a otros mejor que a nosotros mismos, que a los demás. Versículo 4 no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada uno cual también por lo de los demás, de los demás. Orando, queridos, por los, el beneficio de otros, llega a ser la llave para nuestro bien. Buscando victorias por, los, por otros, llega a ser la llave para nuestra victoria. Y de hecho, yo creo que la escritura, Jesús demostró este principio, no solamente en la escritura, pero más allá, en el gran conflicto. Escúchenme. Dios, el método de Dios para asegurar su trono fue de sal salir de su trono. No tenía sentido. Buscando el bien de la humanidad. Fue la manera que Dios estableció delante de todo el universo que Él es digno. Yo lo dije la otra noche, que tu preocupación por otros, eso es lo que yo creo que es cuando somos más como Jesús. ¿Cómo podemos tener esa experiencia? Número uno. Conoce tus limitaciones. ¿Qué es número uno? y primera de Reyes capítulo 3 versículo 9 Salomón dijo ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? En otras palabras, amigos, Salomón reconoció que el trabajo que estaba delante de él él no en su propia fuerza no lo podía hacer. Están conmigo esta noche. debemos reconocer nuestras limitaciones debemos saber nuestras limitaciones porque cuando estamos eh, entendemos nuestras limitaciones entonces queridos podemos dejar en las manos de dios del todopoderoso el dios todopoderoso las cosas podemos depender en él lo que él la divinidad solamente puede hacer yo quiero decir esto porque yo sé que que en este movimiento no hablamos acerca de fracaso. No hablamos acerca de. Y yo estaba en el primer GYC, en Pine Springs Ranch, California. No hablamos acerca de la gente que estuvieron allí, que no aún están en la iglesia hoy. No hablamos acerca de los líderes. Que han caído. No hagan, no hablen de eso. Porque queremos desasociarnos de, de, ese, de esa falla. No, de, Nos tratamos de eso. Nosotros somos de victoria. Pero la, la, el fracaso es real. Es real. y conociendo nuestras limitaciones conociendo nuestras limitaciones no es algo malo siempre hablamos de poder cumplir aquello que es imposible y eso es bueno pero yo creo que también debemos saber que estamos um, que somos humanos que cometemos errores y necesitamos el poder del dios todopoderoso porque dios con dios todo es posible queridos jesús no dijo cuando estaba predicando, recuerden la esposa de Lot porque él no la amaba. Recuerden la esposa de Lot porque él quería que ella sea uh, en la mente de la gente que esté enfocada en ella. Él dijo, recuerden la esposa de Lot como una advertencia. Sus ojos estaban enfocados en la cosa equivocada. E aprendan de sus errores. Ah, algunos de nosotros están aquí esta noche y están incómodos. Nadie sabe que están incómodos, pero tú sabes. Tú estás incómodo porque tú tienes una personalidad y todos piensan de alguna manera de ti, y tu temor más grande es que a alguien que vas a perder eso. ¿Qué tal si la gente sabe tu debilidad? ¿Qué tal si la gente sabe que yo no soy la persona que yo proyecto, que van todavía a amarme? Y yo tengo que decir esta noche, queridos, que la manera que hemos tratado a aquellos que han fracasado dice no. Así que tenemos jóvenes que quieren identidad, uh, que están haciendo roles. Porque. Tienen temor de que vas a perder tu comunidad. Ah, van a, eh, te, tienen temor de que la gente va a dar tu espalda a ti, que tu teléfono no va a sonar otra vez, que no te van a pedir que seas voluntario en GYC o servir en una posición más. Hay algo malo con eso. Necesitamos ser un pueblo que entiende sus limitaciones. No. Para que podamos ser uh, glorificarnos en nuestra debilidad, pero que podamos glorificarnos en el poder de Cristo que puede liberarnos de nuestras debilidades. Si necesitas, si, eh, yo, yo te necesito, pastor. ¿Cómo me necesitas? Yo he estado luchando con esta cosa pornografía y yo quiero, yo quiero, yo quiero dejar todas mis Cosas uh, electrónicas en mi computadora, en la casa, mi teléfono, lo voy a dejar a, a allí para servicio y cada semana va a imprimir en tu correo electrónico y te va a decir lo que yo estoy haciendo. Porque yo entiendo mis limitaciones, yo entiendo mis debilidades y yo necesito poder divino, pero también necesito que alguien eh, me ama suficiente. Aún a pesar de mis limitaciones, de mis debilidades, no solamente a Dios que yo no puedo ver, pero un hermano, una hermana que está ahí para mí. Queridos, debemos conocer nuestras limitaciones. Número dos, debemos enfocar lo invisible. ¿Debemos qué? Salomón, la oración de Salomón, amigos, trataba de su corazón. ¿Trataba de qué? Yo quiero que piensen, cuando tú oras, ¿tus oraciones están enfocadas en tu corazón? ¿O en, están tus oraciones enfocadas en los asuntos afuera de tu corazón? Hay una diferencia. Podemos orar y decir, Señor, ayúdame a no uh, a enojonarme con mis hijos, ayúdame a hablar amable con mi esposa, ayúdame a ser paciente. Yo quiero sugerir esta noche que nuestras oraciones deben madurar más que eso. ¿Qué, digo? ¿Qué quiero decir? Debemos aprender a orar para lo invisible. Señor, ayúdame. Arregla mi corazón. Mi impaciencia es un síntoma que mi corazón está quebrantado. Señor, yo estoy hablando palabras malas porque no hay amabilidad en mi corazón. Arregla mi corazón, Señor. Transformame. Cámbiame en el nivel de corazón. Y cuando nuestras oraciones enfocan en los invisibles, entonces vamos a graduarnos más allá de orar por nuestro comportamiento para orar acerca de, de lo que sale de, de vamos a graduarnos de lo, que, de lo que va a salir de la fuente de donde salen todos los asuntos de la vida. Queridos, espero que entiendan la diferencia entre estas oraciones. Y yo creo que esta noche es en servicio que Dios revela a nosotros que nosotros necesitamos una transformación a nivel de corazón, no simplemente un ajustamiento en comportamiento. Saben, es una religión que es como algo que es superficial cambiando esta, este hábito o este otro, pero todo el tiempo comenzando en el lugar equivocado. Lo que necesitamos es un cambio. Eh, tra, eh, eh, que transforma el corazón. Y eso quiero decir, amigos, que hay dos maneras que podemos hacer esta experiencia. Uno de ellos, de ellos es a través del fracaso. Y otro también cuando, eh, ahí cuando Dios revela nuestro fracaso y, y revela nuestras debilidades. Pero el número dos es mirando a la, a la cara de Jesús. Al nosotros mirar a Jesús, más ah, vamos a ver que nosotros. Somos débiles y no somos como Él. Y más que nos acercamos a Jesús, vamos a darnos cuenta que no somos como Cristo. Y entonces caemos de rodillas y decimos: Señor, ayúdame. Y el trabajo que Dios quiere hacer es al nivel de corazón. ¿Me estás escuchando esta noche? Yo voy a pedirle a mis músicos que salgan. Cuando me gusta um, a cocinar. Mi familia dice que yo soy el mejor cocinero de la familia. Me gusta eso. Y me gusta ejercer eso de vez en cuando, así que eh, de vez en cuando cuando el día está pasando y estoy en la oficina y estoy visitando y estoy haciendo cualquier cosa eh, responsabilidades de ese día eh, me llega una idea a la mente yo voy a yo voy a cocinar algo especial para la familia, algo que nunca han comido antes que nos gusta probar cosas nuevas, así que yo eh, busco donde voy a buscar uh, las necesidades para preparar esa eh, receta especial y, y yo manejo hacia el lugar eh, particular, uh, la tienda que tiene esos ingredientes que necesito. Eh, Saben, no puede uno simplemente ir a Walmart para todo tiene que ir a tiendas especiales, así que yo eh, busco eh, esas tiendas y entonces estoy recogiendo esas cosas únicas y ingredientes especiales y mientras estoy uh, eh, cogiendo esas cosas, estoy pensando, esto va a ser maravilloso. Estoy, cuando estoy cocinando esto, no importa dónde está mi familia en la casa, ellos van a, a oler esto y todos van a bajar y decir, papi, ¿qué estás cocinando? Mi, mi, mi hija vegueo va a decir: Va a sacar la tapa y decir, Oh, qué rico huele esto. ¿Qué le pusiste? Entonces, cuando todos vamos a sentarnos a comer ahí en la mesa, y yo voy a, 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 a decir: No es solamente. Eh, es la, eh, los ingredientes, la presentación. Así que yo voy a colocar todo bien y todos nos vamos a sentar ahí en la mesa y, y mientras estamos sentados ellos van a tomar eh, bocado tra tras bocado y van a decir, mmm, eh, papi, eso está tan rico. Oh, tú eres un gran cocinero y mi esposa va a decir, gracias querido. Me He tenido un día largo y estoy tan contenta que llegaste a la casa y has preparado una, la cena para todos. Muchas gracias. Yo voy a sonreír y voy a decir, sí. ¡Ting! Yo eh, entro a la, a la casa, las luces están, ap están prendidas y, y tengo ese cuadro en mi mente y eh, salgo del carro. Eh, y, sa y saco las, uh, las cosas del carro, pongo la llave en la puerta y abro la puerta, entro y mis niños están ahí en las paredes esperando. Hay mantequilla de maní y están en el piso, eh, panes y sándwiches para simplemente entrar a la casa. Los platos están en la mesa. Eh, uh, una gran pila de ellos, hay cosas de ayer que están ahí en la estufa y yo estoy preguntando, ¿qué está pasando aquí? Suena como que hay un zoológico, se siente como un zoológico. ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Mamá está arriba, ha estado arriba por un tiempo. ¿Ustedes han, comi han comido? Comimos mantequilla de maní, un sándwich de mantequilla de maní con jalea. Yo tenía cosas especiales para ustedes y ustedes comieron un sándwich de jalea y, y mantequilla de maní. Yo estoy enojado. El Espíritu de Dios dice, cálmate. Haz una oración con los niños porque es tarde. Asegúrate que se eh, limpian los dientes y se acuestan en las camas. Entonces baja y limpia recoge la mantequilla de maní que está en el piso, limpia los, los platos, lava los platos y comienzo a hacer esto. Las, eh, la cocina está limpia, brillante, la casa está limpia, la comida que traje está ahí eh, en la mesa y yo me siento y tomo una respiración después de terminar todo, estoy exhausto. Esta noche no salió como yo plan planifiqué. Mi esposa baja y ahora tengo que aparecer que estoy muy cansado. Oh. Oh. Saco una silla, pongo mis piernas. Oh, oh querida. Oh. Eso fue una, un día largo. Yo quiero simpatía ahora. Pero todo ese tiempo que estoy enojado, porque esto no salió como yo pensaba, y, y mi esposa comienza a decir, querida, yo estaba en el teléfono con tal persona, alguien con nuestra familia que ha estado ministrando con ellos, que hemos estado trabajando con esa persona, he estado en el teléfono por dos horas y media ministrando con esta persona en un tiempo de crisis y mi eh, globo está desinflado. Me sentí mal, yo estaba eh, molesta. Cuando eh, escuché que mi esposa estaba ministrando, yo estaba desinflado. Yo no tenía derecho de sentirme y pensar de la manera que pensé. Estoy luchando con Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es este, este sentimiento que tengo dentro de mi corazón? Y Dios me dice: Steven, tú querías ser tratado como un rey esta noche, pero yo quería que tu esposa y tu familia sean tratados como realeza esta noche. Tú querías ser servido por tu familia diciendo que tan maravilloso cocinero tú eres y que agradecidos están por ti, pero yo quería que tú seas siervo de tu esposa esta noche. Yo dije, Señor, estoy tan egoísta. Y Dios dijo, sí, tú eres. Pero señor, no era una cosa mala de que querer que la familia se siente junto en la mesa. No, yo no dije que es una cosa mala. Pero Steven, para que yo revele lo que está dentro de la profundidad de tu corazón, tenía que usar esta experiencia para mostrarte cómo tú eres. Era solamente por medio de estos actos de servicio que podía revelarte lo que estaba faltando en tu vida. Así que para que tú puedas llegar a mí y decir, Padre, saca esto de mí, sácamelo. Queridos, este esta clase de servicio que llega al corazón. Es lo que cada uno de nosotros necesita para que podamos escuchar la voz de Dios hablando a nosotros. No acerca de simplemente cambiando comportamiento, pero cambiando radicalmente nuestros corazones. Entonces, podemos rendirnos como nunca antes. Podemos orar como nunca antes. Y entonces cuando oramos de esa manera podemos confiar que Dios va a hacer para nosotros lo que nunca podemos hacer por nosotros mismos, porque sin Él no podemos aún ni saber o conocernos a nosotros mismos. Quiero pedirle a los Saint Martins, a los cantantes que canten. Y entonces voy a hacer una, un llamado específico. Escuchen las palabras de este himno. many of you want to hear of the words well done oh I do Yo I do we cannot reach no the ends of the earth until we have first reached the end hemos of, of ourselves de and I'm so glad tonight that there Yo is a savior who is gracious and and patient, patient enough to work with us and gives us a path Un They're going to put something up on the Para screen caminar, tonight. Tonight's appeal is very specific. It's for es those specific. who want to, to give, a give a year. Of service. Service. I'm not saying it Yo has to be 2019. Que que 2019. I, I don't know Yo when no sé the cuando. Lord will prompt Dios you, but if tonight you a... feel. a impresionar Lord, pero si esta noche tú se sientes que Dios necesita experimentar ese cambio radical de corazón y yo necesito esta victoria en mi vida como nunca antes por servicio agresivo yo Señor estoy the things dispuesto a dejar I've al lado a las cosas que yo he perhaps, eh, puesto como prioridad y tal vez quiero darme a esto un año la asociación general tiene un programa llamado Un año en misiones. Y yo estoy emocionado para decir que aquí en la división norteamericana hay varias uniones que han sentado esto, adoptado esto y algunas asociaciones también nos están haciendo conferencias. Si usted está interesado, esta noche. We normally don't say, pull out no your cell phones. We tell you, turn them off teléfono, put que them away. But what we want you to do, because we want to be sure that we can chronicle your commitment. Pueda, yes, the angels in heaven will, but we want to be able to encourage you. En if God is calling si you to give one year in missions, missions one year towards aggressive en una, service, en Y yo voy a hacer este llamado también. Necesitamos misioneros que vayan a otros países en la ventana de pero también estamos misioneros aquí en las ciudades. Estamos aquellos que están dispuestos a sacrificar y ir a las ciudades. Saben ustedes que in hay niños que están sufriendo hambre en las ciudades, dentro de las ciudades. Un año. Un año. Para experimentar a Dios en manera que nunca lo han hecho. Un año. Para completamente dejar a todo para el Señor Cristo Jesús. Y ahora yo quiero pedirte, si ese es el deseo de tu corazón, servicio agresivo para poder experimentar el, el amor, el amoroso Cristo Jesús como nunca antes, para que yo pueda tener. Cosas expuestas en mi vida que nunca hubiera sido expuesta sin esta clase de servicio. Ahora quiero pedirte que vengan al frente. Un año. Solamente uno. So, para servir al Señor, dedicar tú completamente a Él para aquellos, algunos será para ir a, a, a fuera de los Estados Unidos, tal vez aquí algunos tienen que ir a las, a las, cier, a las selvas urbanas de los Estados Unidos. Hay personas que están muriendo est, eh, eh, todos los días sin conocer el amor de Cristo Jesús que Dios nos ha dado. Yo hablé con un hermano el otro día y él me dijo que 25 personas en América, 25 personas están muriendo. Porque están eh, adictos a las drogas. 25 personas mueren todos los días porque es, están muriendo todos los días por las adicciones. ¿Puede Dios contar contigo con un, una, un ejército de jóvenes en GYC? ¿Dios puede contar en personas que están dispuestas a dar un año? Un año. Ha estado enfocado en tus estudios, está enfocado en subir la escalera en términos de tu trabajo y estás enfocado en hacer muchas cosas, pero tal vez la manera de cumplir, la manera de exper experimentar la vida como Dios quiere que la experimentes, no es en estas cosas solamente, pero en un servicio agresivo radical para el Señor Cristo Jesús y tú puedes experimentar propósito y plenitud al darte de esa manera. Eh, de eso quiso hablar Jesús cuando Él dice aquel que pierde su vida por mí, Él la va a encontrar. Un año. Un año. Yo he hablado con jóvenes que es, ya han hecho, hecho esta decisión. Eh, sus padres no entendieron eso. De hecho, sus padres pensaban que estaban locos. Pero saben que Dios proveyó. Dios toma eh, cuidado de aquellas cosas que tú no puedes cuidar, de las cosas que yo no puedo. Con, eh, yo no puedo solucionar. Dios entra y él hace lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y lo que Dios hace es que él nos convence a aquellos que toman nota, que hemos estado con Jesús, entienden que no somos Locos, que no estamos locos, pero que porque por primera vez estamos entrando en nuestra mente correcta porque nos estamos entregando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un año. Un año. Y la Biblia uh, presenta un principio que Dios pide algo que simboliza todo, un año. Solamente una pequeña porción, pero simboliza tanto más. Simboliza, Señor, yo estoy dispuesto a dejar el yo a un lado. Y yo estoy dispuesto a ponerte primero en mi vida. Un año. Un año. Si el Espíritu del Señor te se está llamando, entonces únete aquí al frente. Un año. solamente uno. Jesús ha dado tanto por nosotros, queridos. Y él continúa dando. ¿Qué va a mantenerte de dar un solo año? Cada cada rostro está postra, postrado y y cada ojo cerrado, Padre celestial. Tú y solamente tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestros corazones y tú conoces la obra que se necesita hacer en, en, al nivel de nuestros corazones para cada uno de nosotros que está en este lugar esta noche. Y Señor, tú también tienes un propósito, un plan para cada uno de nosotros y nuestras vidas. Y Señor, si nosotros no tomamos esa bandera sangra, sangretada de Cristo Jesús, si no entramos en esta clase de servicio, entonces eh, será posible que nosotros podamos vivir sin tener nunca realmente vivido. Es posible para nosotros existir en esta tierra sin en ningún, ni en ningún momento descubrir nuestro propósito en nuestras vidas. Esta noche, Señor, nuestra oración es que tú revele estas cosas a nosotros, al nosotros entregarnos a ti. Señor, tan como hay lugar en el cielo para nosotros, para cada uno de nosotros, se nos dice que hay un lugar aquí, en esta tierra y en tu viña donde también podemos trabajar para ti. Señor, te pido que tú tomes las decisiones de aquellos que están aquí parados y las decisiones de aquellos que, el, que la han enviado por texto esta noche. Y, y te pido, Señor, que selles esas decisiones, Padre. Yo te pido, Señor, que tú también prepares los lugares donde cada uno de nosotros vamos a ir. Prepara las almas de que cada uno de nosotros vamos a impactar. Y Señor, te agradecemos por tu gracia. Y es nuestra oración que cuando tú nos mires esta noche, tú vas a estar complacido. Compl que tú nos vas a dar. Porque tenemos un corazón para otros y que todo lo que podemos pedir o que podíamos pedir. Gracias, Señor, por escuchar y responder a esta humilde este humilde pedido porque te pedimos estas cosas en el nombre precioso de Jesús y que todo el pueblo de Dios dijo amén. Amén. Y amén.